y un buen día fue de nuevo el turno de Ferrari. Les damos la bienvenida a lo que es un nuevo video para Grande Premio en Español. Y hoy sin duda vamos a hablar de la increíble clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México. Porque obviamente nosotros vimos un viernes completamente dominado por un Verstappen bastante optimista que, por lo que dijo en declaraciones, se mostraba con bastante fe para tener la pole position hoy y obviamente ganar la carrera mañana. Algo que todavía no sabemos quién puede llegar a ganar. Pero casi dando el batacazo, ¿sí? en una Q3 bastante sorprendente de la que ya vamos a desarrollar, se quedó con la pole position en Monegasco Charles Leclerc. Y fue un 1-2 de Ferrari, porque detrás de Leclerc obviamente quedó Carlos Sainz. Y Verstappen se tuvo que conformar con la tercera posición después de no haber podido bajarle el tiempo a los chicos de Ferrari. Recapitulemos un poco lo que pasó en la clasificación hoy. Sí, porque por un lado, en la Q1 arrancamos con bastantes llamados de atención y sanciones al respecto, ya que hubo pilotos que se pasaron los límites de pista, hubo una bandera amarilla muy breve y pilotos que se fueron pasando, hubo una obstrucción. Y aún así todo se desarrolló con total normalidad la clasificación, con algunos puntos y algunas cosas a destacar. Como por ejemplo el caso de Lando Norris, que sorprendentemente quedó afuera en la Q1. Nosotros veníamos viendo un rendimiento de McLaren bastante bueno, arrollador, que incluso puede llegar a arrebatarle a Aston Martin este mote de segunda fuerza, ¿no? Porque Aston Martin dominó al principio de la temporada y después del receso tuvimos un McLaren arrollador con incluso una victoria en la carrera sprint con Piastri. Pero en la Q1 de México quedó afuera Lando Norris, así que bueno, quizás no tenemos el mejor balance por parte del equipo de Woking. También otra cosa que vimos que sorprendió bastante en los entrenamientos y que no se pudo llegar a explotar bien en la clasificación fue el rendimiento de Williams, especialmente el de Alex Albon, que venía de marcar muy buenos tiempos, especialmente en el entrenamiento 1 y en el entrenamiento 3. Parece que algo tocó el equipo y Alex Albon no pudo cerrar una muy buena actuación e incluso tuvo una sanción quedando afuera ya en la Q2 y también perdiendo lugares. ¿Cuáles fueron los puntos sorprendentes que tenemos que destacar de esta tanda de clasificación? Aparte de los dos Mercedes, los dos Red Bull y las dos Ferraris en Q3, también tenemos que destacar a los dos Alfa Romeo, porque Valtteri Bottas venía haciendo una labor bastante discreta, pero lo vimos terminar séptimo en la Q2 para meterse ya en la manga de los primeros 10. Y Wang Yuzhou, muy frustrado, había quedado en la 11ª posición, pero lamentablemente no pudo avanzar a la Q3 cuando le avisaron en ese momento, que ya bastante fastidiado estaba, pobre. Y después con la sanción de Alex Albon, quedó dentro del corte de los 10 mejores. Otro equipo que quizás no va a contar una linda historia de la clasificación fue sin duda Aston Martin, porque ya Lance Stroll quedó afuera en el primer corte. Y Fernando Alonso, al finalizar la Q1, hizo un trompo. Y se ve que tuvo algunos problemas con su coche porque salió a dar muy poquitas vueltas, estuvo bastante en los pits y no logró pasar de la segunda manga. Y acá vamos a la parte sorprendente, porque si hay algo que no hablamos todavía es de Alfa Tauri, con Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo avanzando los dos a la segunda etapa. Y con Daniel Ricciardo avanzando a la Q3 y clasificando cuarto. Cuarto, creo que es algo sorprendente. Tenemos un Daniel Ricciardo renacido completamente. Ella se había mostrado muy optimista con el rendimiento de su coche para este fin de semana y vaticinó que podía llegar a aspirar a quedar entre los primeros 10. Y justamente quedó entre los primeros 10 de la clasificación, ¿sí? Un piloto que viene de una recuperación larga por una lesión bastante preocupante. El AT04 que está manejando Ricciardo es un auto que fue manejado por 3 pilotos diferentes en la misma temporada y parece que encontraron el rumbo o encontraron la puesta a punto ideal, porque Daniel Ricciardo terminó quedando cuarto en la clasificación. Y si lo analizamos por un lado, digamos, lo analizamos aisladamente, es sorprendente, pero más aún sorprendente es recordar que Sergio Pérez quedó quinto. O sea, quiere decir que un Alfa Tauri quedó adelante de un Red Bull, y justamente el Red Bull del piloto local, Checo Pérez, que sabemos que el circuito de Ciudad de México, el Hermanos Rodríguez, le calza muy, muy bien al piloto de Guadalajara.
pero parece que no fue suficiente en clasificación. Veremos qué es lo que va a pasar mañana en la carrera, porque no nos tenemos que olvidar que el RB19 es un auto que está hecho para despegar en la largada o en las primeras vueltas y quedarse ahí. Es un coche muy veloz y muy fiable, como siempre han dicho sus pilotos, especialmente Max Verstappen. Que Verstappen quedó tercero en la clasificación, como decíamos antes, con las dos Ferraris adelante. Veremos qué es lo que va a suceder en la carrera este domingo por la tarde en el circuito mexicano. Es un circuito que, bueno, ya de por sí trae muchas emociones, muchas sorpresas por el trazado. Es uno de los más veloces del calendario. Es todo un desafío. Los pilotos disfrutan correr en este trazado. Y además también disfrutan toda la fiesta, todo el mood, como se puede decir, se puede llamar de alguna manera, alrededor de la afición en el circuito. Así que, bueno, si ellos disfrutan de la carrera del fin de semana, también quienes estamos viendo la competencia esperemos disfrutar también de un gran espectáculo. Ya tenemos a los tres principales que pueden llegar a dar pelea y algunos nombres sueltos que le pueden llegar a aportar muchísima más emoción a lo que puede pasar mañana. Y una cosa que no puede esperar a mañana también es que te suscribas al canal de Grande Premio en español. No te olvides que nosotros todas las semanas, más de una vez, subimos videos con lo mejor del deporte motor. Y si le das a la campanita te va a estar avisando cuando es que subimos videos. Así que mi nombre es Barcho Minzioni y esperemos vernos muy pronto en otro video para Grande Premio en español.